Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para quienes nos siguen a través de lenteregional.com. Mucha atención que la Alcaldía de Florencia continúa con la recuperación de la malla vial en varios puntos críticos, aprovechando estos días de buen clima. Me acompaña el secretario de Obras, Freddy Barrera. Secretario, cuéntenos en qué sitios han intervenido. Bueno, un saludo especial a todos los seguidores del Ente Regional. Efectivamente, aprovechando estas últimas semanas de buen clima que está atravesando la ciudad de Florencia, hemos priorizado las vías principales y ciertos puntos críticos que estaban en mal estado. Sectores como el conocido por la venta de pescado sobre la vía principal, la carrera 11, y Gaseosa Florenciana, ya han sido recuperados en este momento por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Allí se han hecho cierres temporales que pedimos a la comunidad que lo respeten mientras se están presentando estos cierres. Igualmente se han intervenido toda la avenida Circunvalar, la estamos recuperando hacia el sector de que conduce hacia el puente del edificio Los Espejos, y próximamente estaremos interviniendo diferentes sectores de la ciudad. Bueno, cuéntenos cómo ha sido el trabajo y el llamado a la gente para que, en caso que llueva, ustedes cierren la vía, el respeto para las obras. Sí, hemos aprovechado pues el buen clima, los días de buen clima que se han presentado en la ciudad. Hemos hecho trabajos de escarificación y pavimentación en nuestros sectores, y como te decía, próximamente estaremos haciendo labores de intervención cerca al el puente del Encanto. Esa es una labor que estamos coordinando junto con la Secretaría de Tránsito para poder realizar este respectivo cierre. Estamos viendo la posibilidad de realizarlo en horas de la noche para no incurrir en la congestión vehicular en este punto que es tan crítico. Igualmente, en el puente del Encanto, que conduce hacia el puente peatonal del Hospital Malvinas, también lo haremos en horas de la noche para poder realizar esta pavimentación y que quede en óptimas condiciones. Y seguimos pues llamándole a la prudencia a la comunidad para poder seguir avanzando con la recuperación de la malla vial, que pues gracias a que hasta digamos estas pocas semanas se ha presentado buen clima en la ciudad, estamos realizando todos los trabajos oportunos y pertinentes para poder realizar esta recuperación. También se recuperó la vía que va paralela al Polideportivo del Juan. ¿Cómo fue el trabajo ahí? Bueno, allí sí, afortunadamente, gracias a que es una vía poco transitada, pues pudimos realizar el trabajo el día sábado. Allí estuvimos hasta altas horas de la noche realizando esta intervención y pues pudimos dejarla cerrada. Ya fue habilitada totalmente esta vía y quedó pues obviamente en óptimas condiciones. También llamado la paciencia a la comunidad, estamos realizando, como te decía, la intervención de las vías principales. Sabemos que hay muchas vías de barrios que también están en condiciones precarias, pero pues la idea principal es arreglar vías principales y después continuaremos con los barrios y las más de 600 solicitudes que reposan en la Secretaría de Obras Públicas para poder intervenir en las vías de barrios. Muchas gracias al secretario de Obras por darnos a conocer ese reporte de los trabajos que adelantan en varios puntos de la ciudad para recuperar los puntos críticos en la malla vial. El anuncio es que, en caso que se registren lluvias, se van a adelantar cierres en estos lugares que se han intervenido las avenidas. Por esa razón, se le pide paciencia a la comunidad y también respeto por esas labores. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón, de la que muchos están hablando, a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón La Nuestra.